Una década más tarde, volvimos, porque los animales siguen necesitando un espacio de difusión. El Silencio de los Inocentes, primer programa cristiano de defensa animal, temas de actualidad y lectura de la palabra. Domingos de 12 a 13 horas por CX46 Radio América. Buenos días, amigos, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más, un domingo más aquí a El Silencio de los Inocentes, programa de la ONG ECUS. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Buenos días, audiencia. Buenos días, Andrea. Bueno, día lluvioso, pero lindo día. Lindo día para comer tortas fritas. Sí, yo no como tortas fritas, pero igual está lindo el día. Hola, Stephanie, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy Cono está, no se siente bien. Ojalá que te recuperes pronto, Cono, te mando un beso de aquí. Y bueno, arrancamos con este programa con mucha fuerza. Estamos esperando a Javier Urquiza, rescatista de animales, que tiene algo llamativo, algo fuera de lo común en los rescatistas de animales, que es la ayuda al prójimo. Como sabemos, es muy polémico el tema, ¿no? Que los rescatistas de animales se enfrascan solamente en el rescate de animales. Está bien, por una parte está bien porque es como que nos lleva a nuestra vida, ¿no? Como es el ADN, ¿no? Es el leitmotiv de cada uno. Bueno, en este caso. Sí. Bueno, yo dediqué 31 años a solamente al rescate de animales, la requisa, el auxilio, la asistencia. ¿Te acordás, Javier, cuando abrimos el primer hospital de animales? Sí, sí. Lo que pasa es que uno en la vida lo tiene que motivar algo, ¿verdad? Y bueno, qué mejor motivación que ayudar al prójimo, y en este caso un animalito indefenso. Sí, es verdad. Ahora con Cielito vos estás chocho. Me volvió a latir el corazón. Bueno, no lo digas así abiertamente, que lo escuche todo el mundo. Y aún me acosa todos los días. Te acosa, ¿no? Te ama, te ama. Bueno, estamos esperando 12:30, más o menos llega Javier, y nos va a contar cómo surge esta idea de ayudar a un hombre en situación de indigencia, en situación de desamparo total. Este hombre vivía en un predio municipal y no sabemos cómo, él nos va a contar. Un día llegó una máquina de la intendencia y le sacó el ranchito donde él vivía, e inclusive, no voy a decir que fue la intendencia obviamente, ¿no?, pero gente del lugar aprovechó de esta desgracia a este hombre para robarle sus implementos de trabajo, como es el hombre cortaba el pasto y tenía todos esos implementos con tanto sacrificio pudo comprar. Bueno, le robaron todo, y a este hombre se lo conoce en el cerro como el loco de los perros. ¿Por qué? Porque tiene 20 perros que fue juntando de la calle y son su única familia. Bueno, todos somos locos, ¿no? Digo, en el mundo animalista todos nos llaman locos porque dedicamos nuestra vida a los animales. Pero está bueno eso de no hacer un corte en el, por ejemplo, yo ayudo a los animales, pero no me importa para nada una persona. O yo ayudo a la gente, pero no me importa para nada un animal. No es normal la persona. Si ayudas, ayudas. Por eso, si sos sensible, sos sensible. No sos sensible con un animal e insensible con una persona. O viceversa, porque hay algo que está fallando en la persona. Me parece que es así. Tendría que ser así. Y si no son hipócritas, ¿viste? Esa gente que se dedica a hacer obra social y con los niños y con los ancianos y ven un animal herido o un animal, por ejemplo, que está pidiendo, ¿no?, en la puerta de la institución y le corre con una escoba,
Ahí. Bueno, un corazón sensible debería actuar siempre así. Y bueno, entonces, si no actúa así es porque estamos ante una hipocresía. Bueno, yo les quiero contar que ECUS es una ONG, para los que no saben aún, que se enganchan ahora, nuevos oyentes, que nació hace 28 años aquí en Montevideo, en otra radio amiga, X38 Radio Sodre, de casualidad, como quien dice, por una oyente que justo nos llama a mi hermana y a mí, que estábamos en un programa junto con mi madre, un programa cultural, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba, porque pasaron muchos años, Voces y Ecos, mira, ahora me acordé, Voces y Ecos, y era netamente cultural, ¿no? Mi madre leía poemas, mi hermana hablaba de plástica, y yo hablaba de los animales, pero en realidad yo era activista independiente. Bueno, y llamó una señora, como muchos sabrán, y me comentó el caso de una pony blanca, que luego le pusimos Blanquita o Margarita, le decían algunos, que había sido sometida a un ritual satánico, aparentemente. Y bueno, yo ya había contado esta historia, ¿no?, que terminó en Coraceros y luego fue trasladada a la facultad. Tenía un tumor, un tumor uterino, y ella vivió unos años más, aparentemente contenta. No podemos saber lo que pensaba una pony, pero aparentemente ella estaba contenta. ¿Por qué no? Sí, ¿por qué digo esto yo? Porque cuando entramos a Coraceros había un veterinario muy conocido que me dijo, vamos a sacrificarla. Entonces yo le pregunté por qué, y me dice, porque no tiene ojos. Porque en ese ritual, aparentemente, a raíz de eso, le habían quitado los ojos. Y yo le dije, ¿pero por qué vamos a sacrificarla? Porque no tiene ojos. Digo, ¿acaso sacrificamos a una persona ciega? Bueno, entonces no me contestó. Y le dije, no, yo no quiero que se sacrifique este animal. Simplemente quiero que hagan lo que puedan y luego la voy a llevar a facultad. Simplemente anécdotas, ¿no?, que se los quiero contar por si ustedes quieren acotar algo. Abrimos el teléfono a nuestros oyentes, teléfono de CX46 Radio América 2-421-21, o pueden enviarme audios a través del 094-815-610, 094-815-610. Bueno, entonces ECUS, a lo largo de 28 años, primero se perfiló como protectora de caballos, hasta el día de hoy, ¿verdad? Pero en tanto tiempo uno va cambiando, ¿no, Javier? Te dedicas a una cosa exclusivamente, porque en ese momento no había nadie que se ocupara de los caballos. Durante unos 15 años, 20 años creo que me ocupé solamente de eso. Y después, solamente de eso no, con prioridad. Siempre me ocupé de perros, de pequeños animales, perros y gatos. Los perros era una casuística muy importante, porque permanentemente estaban atropellados en la vía pública, accidentados, y bueno, y yo los levantaba, no podía ser indiferente, obviamente. Y me acuerdo que en aquella época, yo estaba en CX40 Radio Fénix, y un día me llamó una señora muy amorosa, Cecilia Dos Santos, ya fallecida, con la que tuve una larga, larga, larga amistad de más de 15 años, y ella se ofreció a tenerme perros en transitorio. Ella tenía una chacra en Camino de los Viñedos y Mendoza, a 2 cuadras de Mendoza. Y ella me dijo, bueno, yo me ofrezco a tenerte perros, porque acá yo tengo como 15 perros, tenía 20, y tengo 3 hectáreas, me dice, hay lugar. Pero el tema es que yo no puedo con todos estos animales. Son muchos, me tiran, ¿viste? La gente, cuando ve una persona que ama a los animales, se aprovecha, lamentablemente, en vez de ir a ayudar, dar una mano, no, todo lo contrario. Sobrecarga a esa persona. Y yo acepté, yo la empecé a ayudar con la ración para sus animales, y a cambio ella me daba el predio. Y ahí empezamos a levantar, pero cantidad enorme de perros atropellados, que yo tenía convenio en esa época, Javier, con Móvil Vet, ¿te acordás? Sí.
muchos años atrás, y muchos años también, yo agradezco, soy una persona agradecida, quiero decir, y digo, y aunque se terminen las relaciones comerciales o lo que sea, yo siempre voy a agradecer a la gente que me dio una mano en su momento, ¿no? Y con Móvil Vet estuvimos muchos años, donde el animal entraba, ellos lo iban a buscar, ingresaba, se internaba, se recuperaba y salía para la chacra. Ese era todo el itinerario, ¿no? Y después se trataba de dar en adopción, porque para los que no saben cómo funcionan los refugios, o cómo, mejor dicho, cómo deberían funcionar los refugios, ningún refugio es un barril sin fondo. Es decir, puede haber 50 perros, pero no puede haber 100. O puede haber 100 perros, pero no es normal que haya 150. ¿Por qué? Porque hay un límite de dinero, locativo y de personal. Y eso tienen que entenderlo, ¿verdad? Porque a veces me llama una persona y me dice, ah, pero vos tenés 200 perros y no podés tener 201, ¿entendés? Esa es la psicología de muchas personas. Yo le digo, no. ¿Sabés lo que pasa? Que con 200 perros ya estamos, tenemos la comida presupuestada, tenemos comida presupuestada justamente para esos 200 perros, no para 201, tenemos medicación presupuestada para esos 200 perros, personal presupuestado para esos 200, y si seguimos agregando perros, ¿qué tendría que pasar? Tendríamos que tener más socios, más ingresos y más personal. Aparte de algo importante, tu prioridad una vez que levantás los perros es mantenerlos bien. Si vos llevas a colapsar, pones en riesgo la vida de los perros que levantaste. ¿Entendés? Bueno, por eso, para dar una buena calidad de vida a esos animales, tenés que tenerlos bien, como vos decís, uh-huh. Y tenés que tratar de darlos en adopción a hogares responsables. Porque de nada te sirve que yo siga entrando como barril sin fondo, que los animales pasen mal, que la gente que está en la chacra trabaje a disgusto porque está sobrecargada, sobreexigida, y que uno se enloquezca. Entonces, ¿no? Sí, sobre todo el tema, lo que decías, lo de adoptar. Todos los años siempre uno ve en la calle que hay perros de moda que la gente compra. Sí. ¿No? El perro de moda, es el verdad. El perro de moda que uno lo empieza a ver. Ahora hay uno que está muy de moda, que no me sale el nombre. ¿Ahora? Sí, que lo ves por todos lados, la gente los compra en lugar de adoptar. El perro de moda es uno chiquito, un bulldog francés. Ah, el bulldog francés. El bulldog francés que... Que es precioso, o sí, sea, todos los animales son hermosos, pero el tema es que no facilitemos, no... Es el como... perro de moda que está actualmente, que se compra, ¿no? No incentivemos, no me salía la palabra, no incentivemos el alquiler de vientres, el alquiler de vientres, no la comercialización, no la explotación de vientres. No incentivemos eso, pues estamos comprando, estamos incentivando ese comercio. Sí, sí, la cadena reproductiva. Que aparte sabemos cómo terminan muchos animales que nacen con patologías, nacen enfermos, en los criaderos que obviamente están llevados adelante por gente inescrupulosa, ¿no? Porque me pueden decir... Ah, no, pero hay criaderos que son excelentes, que están en excelentes condiciones, que la gente los quiere. Bueno, genial. Eso no significa que no sean explotados. Y claro, porque ven a los animales como con un signo de peso. Claro, viven de los animales. Y no, no se debería vivir de los animales. A no ser en algunas profesiones, ¿verdad? Como el adiestramiento canino, que obviamente viven de eso, pero están haciéndole un bien al animal. Le están cambiando la vida al animal, ¿verdad? O veterinaria, o peluquería, o qué sé yo, fisioterapia para animales. Bueno, en ese caso, quiero aclarar porque viste que la gente siempre exagera y dice, ay no, pero está criticando a quienes vivimos del trabajo de los por los animales. No, yo estoy hablando de la explotación, ¿tá? Que se quede bien claro. Y bueno, ¿de qué estábamos hablando? Se me fue el hilo. Estábamos hablando de la explotación de vientre, justamente, ¿no? Y bueno, y esa es una de las cosas que yo pienso que en una ley habría que pulir, ¿no? Habría que trabajar
en una ley para que si hay criaderos, que sean criaderos en donde el Estado tenga que ver. Porque si no, cualquiera hoy por hoy, recordemos un mes atrás o un mes y medio atrás el tema del criadero de Colón, donde gente indigente, que no sé por qué, bueno, no sé por qué, no, sí sé por qué, porque en los asentamientos lamentablemente roban un perro, muchos comprarán, pero no creo, la mayoría son perros robados que los hacen reproducir indiscriminadamente para vender las crías y vivir de eso. Recordemos el caso terrible del asentamiento de Colón, donde una menor de edad apaleaba a un cachorro de siberiano y lo tiraba contra una pared. Bueno, terrible, ¿no? Esa chica tiene serios problemas emocionales también, ¿no? Yo creo que además habría que hacerle el seguimiento a la chica. Pero bueno, hay que terminar con eso. Y por medio de una ley, habría que terminar con esos criaderos. Tendría que haber criaderos, dos criaderos legalizados por raza, creo. Y después todo lo demás, sacarlo. Porque claro, muchos dirán, y bueno, pero entonces esas razas se van a extinguir. Posiblemente piensen así. Lo que pasa, yo pienso básicamente lo que hay que incentivar es la adopción, no la compra en dos. Entonces, el que quiera comprar, bueno, tenga la libertad de comprar, pero digo, habría que poner una especie de impuesto y ese dinero ir a... Ahí está, me parece muy buena esa idea, que si queremos comprar un animal de raza, bueno, que paguemos un impuesto. Y que pague caro. Un fuerte impuesto. O sea, el que quiera comprar un animal X, que lo pague caro. Sí, te digo que son carísimos, por lo que yo me he enterado, ¿no? Tiene la opción de obtener un animal gratis también, ¿no? No, por supuesto. Yo quiero decir que, bueno, en las redes circulan videos de Cielito, que es una perrita que dejaron abandonada en la portera de la chacra de Ecus hace unos meses atrás, en un cajón de verdura y preñada. Una cruza barbilla, o es una mezcla rara de cruzas ahí, chiquita, debe pesar 5 kilos. Y bueno, yo desde que la vi, me gustó mucho. Yo pensé que era una perrita tranquila, amorosa. Bueno, es como el demonio de Tasmania, yo creo que queda chico, pero es muy dulce. Esa perrita se ve que sufrió mucho, perdió todas las crías, cuando nacieron murieron. Por la falta de vitaminas y minerales que tenía en su cuerpo, ¿verdad? Y ahora está castrada, el lunes vienen a vacunarla, y es una perrita que necesita mucho amor, ¿no? Es muy muy especial. No, sin duda que se hace querer, y tiene su carácter. Tiene su carácter, sí, es terrible, muy guardiana además. Bueno, qué lindo poder cambiarle la vida a un animalito de un refugio, ¿no? Y no digo que los perros en los refugios estén mal, porque ellos salen de situaciones terribles, como, a ver, perros en la azotea, atados 24 horas, o perros atados en un fondo. El perro atado es un perro que no es feliz. Esto lo quiero dejar bien claro, ¿no? Una cosa es que tengamos un perro en una corredera, porque no tenemos más remedio. Nosotros tenemos algunos perros en corredera, porque estamos haciendo caniles y eso lleva mucho dinero. Tenemos como 10 perros en corredera. Algunos perros, lamentablemente por su crianza, no se llevan con otros, los criaron solos, se volvieron agresivos por estar atados todo el día. Por diferentes cosas, acá de repente podría llamar Victoria, que es adiestradora canina, y contar un poquito... ¿Por qué el perro se vuelve agresivo? Bueno, se puede volver agresivo por diferentes motivos. Porque le pegaban, porque se crió solo, se crió sin caricias, se crió atado a cadena perpetua. Por muchos motivos, ¿no? Victoria, si querés, llama o mandame un audio. Sobre este tema, ¿verdad? Del comportamiento canino cuando el perro es agresivo. Es un tema muy interesante. Y bueno, y qué lindo que es cuando uno dice, le cambié la vida a un animal, ¿no? El antes y el después. Sí,
Porque el antes era cuando estaba maltratado, el después cuando está en el refugio, porque en el refugio todos los animalistas tratamos de darle lo mejor. Son perros que están en caniles amplios, hablo por nuestra ONG, ¿no? Pero pienso que en todos lados tiene que ser similar. Caniles amplios, donde hay unos 5 o 6 perritos por canil, que se llevan bien, o sea, hay que hacer todo un estudio de personalidad de los perros antes de meterlos juntos, porque muchos son muy celosos o son mordedores, o hay perritos que son agresivos, sí, está, lamentablemente. Están los machos alfa y los machos beta. Exactamente. Y bueno. Están los que entran con un maltrato físico y los que entran con un maltrato psicológico. Es verdad. ¿Verdad? Es verdad. Entonces, bueno, todos esos perros, hay que hacerles un tratamiento. Muchas veces el refugio no tiene las condiciones económicas para contratar un adiestrador, ¿no? Pero creo que en todos los refugios tendrían que llamar cada tanto un adiestrador para poder cambiar, porque esos perros que son agresivos y, bueno, están condenados a estar solos o a estar en correderas. Pero toda la vida es mejor una corredera. ¿Qué es una corredera? Bueno, es un alambre largo, un alambre fuerte que se pone contra el piso y el perro se le pone una cadena, que no puede ser una cadena tampoco muy grande, en una cadena normal, y el perro va corriendo por ese alambre que puede ser de 10 metros. Eso lo facilita al animal a que pueda correr. Justamente se dice corredera por correr. El perro puede correr, puede movilizarse con una correa larga, puede saltar. Está, sí, en corredera, no es lo ideal, ¿no? Pero bueno, en muchos casos no hay más remedio, o por falta de medios, o porque, bueno, en fin, porque no hay otra solución. Pues siempre es algo apuntando a algo provisorio, ¿no? Claro, apuntando a algo provisorio. Bueno, nosotros estamos haciendo caniles. Para todos los que quieran colaborar con esta obra, que les guste, que simpaticen con la misma, pueden llamar al 093-928-344, 093-928-344. Cecilia los va a atender y allí, bueno, aportar una cuota por teléfono fijo de Antel o con cualquier tarjeta a través de Mercado Pago. En este caso se les va a mandar un link al WhatsApp, a su WhatsApp, y ustedes van a poder entrar en una aplicación sin que nadie les pida sus datos, ¿no? Son ustedes y la aplicación, y allí van a aportar lo que quieran. Ahora, si ustedes quieren tener un servicio veterinario más accesible, pueden también llamar a este número 093-928-344 y afiliarse. Para jubilados y pensionistas, personas carenciadas, tenemos una cuota especial de 280 pesos sin límite de animales, que sabemos que hoy en día cualquier cuota ronda en los 400, ¿no, Javier? 450. Bueno, tenemos esta cuota especial. Y si no, tenemos una cuota básica de 350 pesos, hasta 3 animales, y 500 pesos sin límite de animales. Y además, volvimos con el cementerio ecológico en la chacra, donde alquilamos la parcela por un año. Usted va a pagar, si es socio, una sobrecuota muy pequeña. Y no recuerdo ahora los montos, para eso está Cecilia, que si quieren saber la llaman o le mandan un WhatsApp. Y para no socios es una cuota también muy básica, que van a pagar por un año, y al año, bueno, el cuerpo del animal se crema y se entrega, si quiere la persona, las cenizas, y si no, se dejan en la tierra, ¿verdad? Esto es, bueno, un concepto ecologista, digamos, ¿no? De que las cenizas vuelven a la tierra y, bueno, y esa tierra se recicla permanentemente, ¿no? Así que pueden llamar si quieren también, si quieren donar directamente por Antel al 0908-4250, 0908-4250 o 0908-4500 para donar 500 pesos y el anterior para donar 250 pesos por mes. Stephanie, vamos a una pequeña tanda musical y enseguida volvemos.
En Quantum Vital ponemos a tu alcance un innovador sistema de diagnóstico y tratamientos médicos basados en la biotecnología cuántica. Sin fármacos, sin efectos secundarios. Más de 20 años de experiencia para devolverte el bienestar que estás buscando. Agenda tu consulta sin costo por el 2-400-4870. Quantum Vital está bajo la dirección técnica del doctor Jorge Bonino. Web www.quantumvitaluruguay.com. Te invitamos a conocer Garo Bar en el corazón del Parque Rodó. Parrillada, pizzería, cocina variada, Acevedo Díaz 1055 y Hugo Prato. Exquisitos y abundantes platos con el mejor servicio. Y podés concurrir con tu mejor amigo, ya que Garo Bar es amigo de los animales. Servicio delivery 30 cuadras a la redonda. Hacé tu pedido por el 2-400 5185. ¿Conoces a Farmacia del Camino? Está ubicada en Las Piedras, Avenida Artigas y Danton. Horario de atención de 8 a 21 horas. Envíos a domicilio por el 2364-2666. ¿Tenés problemas de humedad? ¿Tu casa tiene goteras por condensación? ¿Es muy fría en invierno o calurosa en verano? ¿Querés construir en seco? Así como nosotros nos preocupamos por la salud de los animales, en Marvex se preocupan por tu bolsillo. Membrana asfáltica de 30 kilos, 1.490 pesos. Membrana asfáltica de 40 kilos, por solo 1.750 pesos, Marvex, General Flores, 3949, frente al cuartel de Blandengues, teléfono 2215-0481, WhatsApp 094-286-903, la mayor atención y asesoramiento, envíos a todo el país, Marvex. Desde 1964, construyendo confianza. Vení a conocernos. La Marañada, parrillada de primera división. Ubicada en Joaquín Requena 1394, entre Rivera y Rodó. Envíos a domicilio. Abiertos de 12 a 16 y de 19:30 a 1 AM. Llamá al 2409-2517. La Marañada. Pescadería El Italiano. Ubicados en el puertito del buceo. La mejor atención y gran variedad de pescados y mariscos con embarcaciones propias. Horario de atención de martes a domingos de 8 a 20 horas. Envíos a domicilio por el 2-622-7930. Waiting for me.
Bueno, amigos, estamos en contacto con Javier Urquiza vía telefónica porque se le hizo tarde por un trabajo. Bueno, estas cosas pasan, que no puede llegar, pero en algún otro momento lo vamos a tener acá, en la mesa junto a nosotros. Buen día, Javier, ¿cómo estás? Buenos días, Andrea, muy bien, gracias. Bueno, me alegro. Bienvenido al Silencio de los Inocentes. Bárbaro, perfecto. Bueno, yo quería que tú le contaras a los amigos animalistas cómo surge esto. Bueno, tú hace muchos años sos activista, ¿no? Rescatista. Sí. ¿Cómo surge esto de además de ayudar a los animales, ayudar a personas que están en indigencia, en desamparo total? ¿Cómo surge? Bueno, surge por un tema de hacer el bien, ¿no? Tanta maldad en el mundo, hacer un poco el bien, como que definir un poco la balanza, ¿verdad? Exacto. Bueno, el tema central, sería el grupo de los perros, en este caso, que en este momento está dando, es un muchacho, José Javier de María, se llama Javier María Grassi. Ajá. De la zona del cerro, que es conocido como el loco de los perros. Sí. Porque tiene un carrito, él es recolector, recolector, y tiene alrededor de 20 perros que trabajan con él. O sea, él salen todos los perros arriba del carrito y en el costado del carrito. Entonces es un personaje muy conocido acá en la zona del cerro. Él anda por las calles y se nota su presencia porque la campanada de perros de todas las casas alertado por la presencia de él, ¿no? 20 perros, ¿no? Vos sabés que se escucha medio sucio el sonido. Sí, porque anda en la vía pública. Ah, andás en la calle. A ver si podés. ¿Cómo? Hola. Estoy en la vía pública, perdón. Está. A ver si te podés poner algún reparo o algo, a ver si se escucha mejor. Bueno, tú se escucha otra gente además. Ahora. ¿Se escucha bien, Estefanie? Cita. Sí, Estefanie dice que se escucha bien. Bueno, entonces tú me decís que este señor, fuera de micrófonos, tú me contabas hace varios días que a este señor la intendencia le sacó su ranchito. Exactamente. Javier llevaba en un cantito que era un baldío que limpió él, que era de nylon, que traía la costa del cerro. Traía nylon, traía botella y plástico, ¿verdad? Él limpió todo ese sector contra el río ahí, que frente al ANCAP, el ANCAP La Queja, y empezó a plantar de bonito, tanto todo tipo de plantas, que es una choceta ahí bastante prolija. Alambró todo, poco a poco, lleva 4 años ahí. De un momento a otro, y 14 ahora, hace 2 meses, llegaron las máquinas a la intendencia con calibres, le derribaron la casa, le llevaron todas las pertenencias, entre ellos los abrigos que tenía, las cosas de los perros, la cosa del pacho, de la verdadera. Con la espalda esta del camión levantaron todo, tiraron arriba y cerraron todo. Entonces, claro, quedó en el brazo cruzado, sin trabajo y sin casa, limpio para usted. Claro, pero yo digo, ¿hasta qué punto es legal eso? De sacar a una persona. ¿Cómo? No es legal. El problema está que, según nos consta de una abogada, es palabra contra palabra. Entonces, como que ellos van a decir que no, ellos van a decir que sí, no tiene cédula, vamos a disputar la cédula. No, perdón, no es palabra contra palabra, porque digo, mucha gente lo veía vivir donde estaba. No es palabra. No, me refiero a las pertenencias. Ah, las pertenencias. Las pertenencias, ya entramos a justicia penal. En lo que refiere a justicia civil, que no han quedado 4 años, ¿verdad? Lo que refiere a justicia civil, esto tenía derechos posesorios que empiezan a correr a partir de 1 año. Siempre y cuando no haya habido violencia y sea todo en concordancia, en paz y tranquilidad, ¿no? Bueno, eso da 4 años. Entonces, por ahí sí, podemos tener una que se está gestionando este tipo de trámites, ¿no? Pero es demoroso porque no contamos con abogados privados y estamos en manos ahí con abogados que están gestionando. De todas formas, lo legal es cuando una persona está en un predio
del Estado o en calidad de precaria, de darles, solucionarles la vivienda y después tirar la casa abajo. Me parece que eso no coincide con la época de democracia en la que estamos viviendo, ¿no? Exactamente, con un recuerdo, sin tener ningún punto político, el presidente en un momento dijo que no quería más gente en la calle. Lo que nos dijeron fue agarrar a ese señor y tirarlo de brazos cruzados para la paz. Claro. Sí, obvio. Obvio, están haciendo totalmente lo contrario a lo que se predica. Bueno, pero en este caso fue la intendencia. No sabemos que la intendencia es otro pensamiento que el gobierno central. Habría que denunciar el hecho, ¿no? Trata de hablar un poco más en el cerca del micrófono del celular, a ver si escuchamos mejor. Teníamos un alcalde acá y fue cambiado hace poco y entró otro que se llama Juan Carlos Planchot, y a partir de que ese señor ingresó han tomado esta medida de entrar en vigente. Según ellos, según la política que aplica el señor, no sé si de él o del gobernador, se llama ley de falta. ¿Y cuál es la ley de falta? Si una persona no tiene una casa, es una falta. Entonces, claro, está tomando una medida que está como fuera de poco. Por eso, muchachos, estamos realmente sorprendidos. Por suerte, todo el cerro está ayudando a Javier, ¿no? Con el tema de vivienda, alimentación de los perros, como que hace un trabajo, porque está con la herramienta. Están todos ayudando, ¿no? Sí. Yo me enteré por las redes sociales, pues somos contacto en Facebook, tú y yo. Me gustaría que des algún teléfono para que la gente, si tiene algo para la casa o chapas o qué sé yo, ¿qué es lo que se necesita? Perfecto, no es falta de todo. Ya hay algo nada, ¿viste? Tengo unas cosas ahí guardadas para él, que tengo heladera, cocina, sofá, cómoda, tengo unas cosas ahí. Pero claro, chapas se estaría faltando. Donaron tirantes. Hay varias cosas ya para construir. Estamos esperando alguna decisión de en qué lugar lo vamos a ubicar. Bueno, sabes que en casa están los ventanales, ¿está? Sí, perfecto, sí. Así que ya están prontos, digamos, para que sean llevados. Vamos a ver la del frente y vamos a ir a dale. Dale, Javier. Qué lástima que se escucha incómodo. A mí me resulta incómodo. No me dijiste que se lo reguarde un poco más, porque la verdad tiene la vida pública. Está bueno. El tema es que, viste que el tiempo es tirano. Así que yo te espero, digo, algún domingo que llegues temprano, viste, a las 12 y compartimos la mesa. ¿Sería lo ideal todavía o está recién en terreno? Pero mucho por delante. Ahora sí, yo te dejo el teléfono para cualquier situación de colaboración. Y no le hay una cuenta para Javier, dice que está corriendo. Se llama, es un colectivo Habitat, que se llama El Loco de los Perros. ¿Una cuenta en dónde? Habitat, se llama El Loco de los Perros. Ah, no tiene número. 12842. 128042. Bueno, vamos a anotar entonces que hay una cuenta colectiva 128042 a nombre del Loco de los Perros. Perfecto. Y bien, gracias a vos, gente. Y bueno, por chapa, todo este tema también. Dale. Nos afecta un poco el tema flete, porque no han logrado posta por todo, por las piedras, por manga, punta arriba. Entonces, si contratamos un flete, deberíamos pasear por todo Montevideo un flete y ya no nos saldrá en cuenta. Y bueno, aprovechamos, claro, y los fletes son caros. Vamos a aprovechar a pedir algún fletero de buena voluntad, que done aunque sea una mañana con su camioneta, ¿verdad? Puede ser, ¿no? Puede haber alguien. Sí, un viaje, que se va a buscar la ventana, o alguien que tenga personas para no molestar, que tenga chapa y capaz que tienen camioneta, las tienen en el fondo, que les molesta, que las quieren sacar, y bueno, esta es la mejor oportunidad para poder darla porque a Javier le hace mucha falta. Dale, bueno, Javier, muchas gracias y nos vemos, estamos en contacto. Muchísimas gracias, Andrea. Que pases lindo. Perdón, no te dije el teléfono de contacto para
Dale, decilo. 096. Sí. 420. Sí. 999. Perfecto. Juanito, para Javier, que estamos a 24 horas ahí. Dale. Estamos luchando en los posibles para que muchas gracias. Que pases bien. Chao, chao. Bueno, qué pena, que salió tan sucio el sonido, ¿no? Porque eso molesta un poco cuando uno no tiene el sonido limpio. Confunde un poco. Pero bueno, lo podremos tener nuevamente acá, Javier Urquiza, en vivo y en directo, ¿no? Hoy tuvo que trabajar y bueno, estaba en la calle y bueno, pasan estas cosas. Así que vamos a repetir para todos aquellos que quieran colaborar con este señor que quedó en total indigencia y desamparo en la vía pública, el loco de los perros del cerro, cuenta colectiva Habitat 128042 o cualquier donación al 096-420-999. Bueno, quería leer un mensaje que me llegó, a ver, está por acá, que dice: excelente programa, estamos a la escucha, como cristianos debemos ocuparnos también de la preservación animal. Lo saluda y bendice el pastor evangélico Máximo Colla de Las Piedras. Un abrazo y no bajen los brazos por más cara que esté la vida en Uruguay. Bueno, muchas gracias. No sé si es un pastor que está acá en esta radio. Máximo Colla, ¿no? Ah, bueno, mirá, qué interesante que nos esté escuchando. No, no tenía el gusto de conocerlo. ¿Qué me querés decir? No, que está bueno que se comuniquen con nosotros los oyentes y hagan saber sus... Bueno, a través de Facebook le pedí a mis amigos virtuales que me mandaran temas para la radio, porque yo me puedo poner a contar 31 años de laburo por los animales, pero hay otros temas de interés general, otras cosas, no solamente lo que uno vivió, ¿verdad? Entonces acá me están mandando temas de entrevistas, notas, casos de animales, en fin. Acá Roque Fernández, por ejemplo, me pone: buen tema es como muchos tienen la mascota en vacaciones. Usan un perro durante esos días y después lo abandonan sin piedad, solo sin comida ni agua, y andan solos, en especial después que se termina la temporada, durante esta sobreviven. Por favor, puntos y coma, les pido, porque si uno no sabe ni qué está leyendo. Con lo que les dan los nuevos. Todo un problema en la zona costera balnearia. Bueno, este sí es un tema interesante, muy trillado porque es una realidad que de toda la vida, ¿no, Javier? Y sí, hay gente que va a veranear con su mascota y aprovecha... A deshacerse. Habla más más cerca del micrófono. Sí, esto es de toda la vida. O sea, gentuza que lleva a su perrito de vacaciones. Y qué clase de persona es. Imagínate vos y yo yendo con Pompito y Cielito y dejándolos allá, solos, digo. Sí, o la gente que también no cabe en la cabeza. El perro crece o es más grande de lo que pensaba, o se va de viaje, o es ruidoso, etcétera, etcétera. Bueno, pero es un perro, no es un peluche. Pero bueno, hay tanta cosa para cambiar. Yo creo que en esto tiene mucho que ver la crianza de la gente, ¿no? Un tema de sensibilización. Pasa mucho por la educación. Yo pienso que se puede educar a las personas, no solamente a los niños. ¿Vos qué pensás? Y sí, la educación empieza por casa. Pero a la gente grande. Y bueno, lo que pasa grande. Es que es una cadena. Nuestros padres nos tienen que inculcar la crianza, en la crianza, ¿viste? Nos tienen que inculcar el amor al prójimo. Bueno, contanos tu caso. Te agarré de sorpresa. Contanos tu caso. A vos te criaron con que el perro tenía que estar afuera, no adentro, no pisar ni siquiera una baldosita de la cocina. Sí, es cierto. O sea, en mi casa siempre hubo perro. Al fondo grande, el perro libre corría, pero adentro no podía estar.
¿Viste? ¿Por qué? ¿Qué te decía? Y es un poco un tema de... por los pelos, ¿verdad? Un tema de... alegado en la higiene, ¿no? Uh-huh. Por eso, yo creo que rompí un poco los moldes con eso. Sí, ¿no? Es que conmigo, si no rompías esos moldes, vos no entrabas a la casa, claro, directamente. Claro, uno poco sigue la tradición. Bueno, no, pero vamos a decir, Pompito y Cielito duermen adentro, en sus cuchas, en el comedor. Cielito en el comedor, Pompito en el cuarto, pero no en la cama, vamos a aclarar. Pompito se subió a la cama desesperado cuando estuvo enfermo, ¿te acordás? Que tuvo una gastroenteritis, y ahí se subió desesperado, claro, él buscaba y se sentía mal, pobrecito, ¿no? Hay que ponerse en el lugar del animalito, se sentía mal y buscó a sus padres humanos. Y ahí se metió entre los dos buscando un poco de amor, pobrecito. Bueno, esa fue la única vez que se subió a la cama, porque está, yo dormí toda la vida con gatos, toda mi vida. Porque mi madre no me dejaba tener perros. En serio, Stephanie. No me dejaba tener perros porque no le gustaban los perros. Le gustaban los gatos. Entonces yo me crié con gatos. Estoy durmiendo con gatos. Ahora, cuando me quedé embarazada, por el médico, viste, los médicos famosos que te hacen tener el miedo del gato, que, ay, por favor, no pueden tener gatos las mujeres embarazadas porque se te va a venir la toxoplasmosis, una gran mentira. Porque el gato, si no tiene toxoplasmosis, no te va a contagiar de nada, ¿entendés? De nada. Aparte lo desparasitas para quedarte tranquila. Si me están escuchando mujeres embarazadas, digo, desparasiten los gatos y duerman con sus gatos. Bueno, pero ahí yo como que saqué a mi gata, que la amaba, la saqué de mi cama, y después ya me acostumbré a dormir con un animal humano que fuiste vos. Y bueno, cambié animal por animal. A la gata lo tratabas mejor. A la gata sí, obvio. Bueno, amigos, acá la gente de Facebook me sigue mandando mensajes. Guillermo Alzaibar dice, Roque Fernández era el señor que me mandó este tema de los animales en los balnearios, ¿no? Que es un tema muy feo, pero real, totalmente real, que lo podemos desarrollar. Guillermo me dice, carga emocional al aplicarle la eutanasia a nuestros perrijos cuando son ancianos y sufren. La palabra perrijo se usa hace muchos años entre los animalistas, que es que tenemos a nuestros perros o gatos como si fueran hijos. Mucha gente puede criticar esta forma de ser nuestra, pero bueno, quien ha tenido un perro o un gato, pero más que nada un perro que nos acompaña a todos lados, entiende que realmente son como nuestros segundos hijos, ¿no? En otra escala, de otra especie. O sea, y son nuestros compañeros, ¿no? Sobre todo aquellas personas que están solas en la vida. Sí. Sobre todo las personas, las personas que llegan a la tercera edad, que tuvieron hijos, los hijos se independizaron, hicieron su propio camino. Y bueno, estas personas quedan solas, y bueno, la mascota, el perrijo, es la compañía ideal, incluso porque no lo va a abandonar. Nunca. Siempre va a estar fiel ahí. Entonces, es una compañía terapéutica, se puede decir también, ¿verdad? Bueno, totalmente. Vamos a decir que en Estados Unidos, en Europa, acá no llegó todavía, estamos bastante atrasaditos, pero ya en los hospitales permiten el ingreso de perros como acompañantes de personas en cuidados intermedios, ancianos, en los geriátricos, porque digo, ese es otro tema que alguien me ponía por acá, de los ancianos, ¿no? Yo tengo que buscarlo. Materia de quinoterapia, ¿no? También. La quinoterapia, y bueno, por eso. Terapia con todos los animales es beneficiosa, ¿no? La terapia con delfines también. Bueno, pero acá Guillermo me ponía la carga emocional al aplicarle la eutanasia a nuestros perrijos cuando son ancianos y sufren. Sí, una carga emocional terrible. No, digo, terrible. Sí, claro. Yo no la tuve que vivir hasta ahora, pero digo, no quisiera vivirla tampoco. Bueno. No quisiera vivirla. Es inevitable, ¿no? ¿O no?
cuando tenés un animal que lo criaste de chico, va a ser tu compañero. Bueno, no, la ley de la vida te pero dice. Pero acá que... él dice aplicarle la eutanasia, o sea, decidir vos eutanasia. Cuándo muere tu animal. Eso claro. Es muy duro. Sí. Es muy duro. Esa decisión que es. Porque uno dice. Tanto discutible cuándo se le puede aplicar. Uno piensa cuando está sufriendo y cuando no hay más alternativas, ¿verdad? Exacto. Bueno, acá me están escribiendo, pero estoy en la radio, digo, manden audios de este tema, ¿sí? Están un poco haraganes hoy. Yo prefiero que mi perro muera de viejito, solo, durmiendo, como todos deseamos morir, ¿no? Y claro, la mejor muerte, y no tener yo que tomar esa decisión, no la podría tomar, es muy fuerte. Gracias, Guillermo, igual por pasarme esta idea. Podemos ir desarrollando todas estas ideas y ustedes pueden escribirme de qué notas o qué entrevistas o qué casos les gustaría que nosotros tratemos acá en la radio al 094-815-610. Ana Rodríguez me dice, como buena noticia, mira, una buena noticia tiene, puedo aportar que el intendente de Florida reparte 600 kilos de arroz a refugios locales. Lo vi anoche cuando el refugio pidió ayuda y él escribió en su comentario. Y acá me manda que Enzo Vizcailuz, él no sabía que se llamaba así, el intendente de Florida, dice, nosotros entregamos 600 kilos por mes, no entiendo por qué no me llaman y tema resuelto. Y pasa algún teléfono, que no sé si será de él, pero yo se los paso por las dudas a toda aquella gente de Florida que está escuchando, 099-359-758, 099-359-758, Enzo Vizcailuz, el intendente de Florida que está repartiendo arroz, ¿sí?, a todos aquellos refugios de Florida. Qué interesante, qué buena noticia. Y qué buen gesto, además, ¿no? Bueno, Fernanda Sosa me dice, quiero que debatan sobre los HDP que atropellan animales y cómo se mueven, los pasan por arriba y aceleran. Estoy furiosa, se supone que estamos en una pirámide de la evolución arriba, pero no somos unos seres de M. Perdón, pero me lo tenía que sacar de adentro. Bueno, se ve que Fernanda vio esto, debe ser muy choqueante y desagradable. Yo he sabido también, sí, de perros que atropellan a propósito y después los vuelven a atropellar para matar. Bueno, pero estamos hablando de gente psicópata, ¿no? Bueno, pero en esta vida todo vuelve. Sí, por supuesto, todo vuelve. Leticia Pozzi me dice, buenas tardes Andrea, yo sé de un caso muy cercano de unos hermanos que quedaron sin su dueño y quedaron solitos, tienen 6 años, bueno, esto más bien es un pedido de ayuda, ¿tá? No es un tema. Quedaron solos, siempre vivieron con su dueño en un apartamento, falleció hace cerca de 2 meses, se le da comida y agua, pero no se sabe qué hacer. Ellos no tuvieron contacto con personas desde que él enfermó porque no los podía sacar. Están muy agresivos, incluso con quien los alimenta. Los publicamos, pero es imposible darlos como están con esa agresividad. Me da una pena terrible verlos así. ¿Puedes aconsejar qué se podría hacer? Porque ya no se sabe a dónde acudir. Agradecería sugerencias, gracias. Bueno, Leticia, yo lo que sugiero es que entre los vecinos llamen a un adiestrador canino para que los pueda adiestrar, o en fin, ¿no? Pues esos animalitos están choqueados por la muerte del dueño, porque están solos en una casa y porque son alimentados por extraños, ¿no? O sea, hay que ponerse en lugar de los perros. El perder a su compañero de vida. Sabemos que los perros son los únicos animales de la escala biológica que se dejan morir cuando muere su dueño o su compañero humano. Así que esos perros están choqueados. Yo les sugiero llamar a un adiestrador, que acá yo tengo a mi conocida
Victoria Araujo, que es adiestradora, y que, bueno, yo después le voy a pasar el contacto. Cristina Sanabria dice: a mí me duele en el alma la poda de árboles. El domingo fui por Ruta 60 y están cortando todo, y en el Parque Roosevelt también lo están haciendo. Subieron un video donde están cortando los árboles, tristeza me da, es hermoso ver los pájaros en su hábitat. ¿Sí? La verdad que sí. Los árboles son vidas, nada menos, ¿no? Así que eso habría que hablar con la intendencia. Yo pienso que tiene que tener qué justificación de por qué la poda en las calles se poda, por el tema de que no tapen la luz de las calles, del alumbrado, de los cables que pasan, para que las ramas no toquen eso. No sé, en el Parque Roosevelt, ¿cuál será el motivo? Bueno, acá Mariela Casarrubios me dice: Andrea, yo te puedo asegurar sobre la compañía de los perritos cuando quedamos solos y los hijos se van. Son los mejores compañeros y que tu trabajo... y tu trabajo es excelente. Bueno, muchas gracias, Mariela. ¿Me podés pasar un audio por acá, por mi WhatsApp, ¿tá? Si querés salir al aire. Y bueno, yo puedo dar fe de eso, ¿no? Cuando estuve 2 años y medio muy enferma, bastante grave, y... bueno, además de la familia, no, obvio, pero el que estuvo permanentemente al lado mío, que no se despegaba de la cama, era Pompito. Un gran compañero, ¿no? Aparte ellos sienten y saben que vos estás mal, y él podría haber salido a jugar, a pasear, al fondo, al frente. No, yo mientras estuve en cama, que bueno, fue una larga convalecencia en cama, quien estuvo ahí fue Pompito. Así que como para no amarlos, como para no adorarlos, ¿no? Bueno, quiero decir también que el caballo al que el otro domingo, María Beatriz Pisano, directora de la ONG Vida de la ciudad de Florida, estuvo hablándonos aquí por un caso de un caballo que muy maltratado, ¿no? Que su dueño lo tenía con un casco desprendido, o sea, no tenía un casco, una cosa terrible, y el dueño se lo vendió por 2,000 pesos a ella, ¿te das cuenta, Javier? Lo que vale la vida de un animal para ese tipo de personas, ¿no? 2,000 pesos. Pero ella se lo compró, me pidió ayuda, yo le mandé dinero para el tráiler, y voy a decir costos porque está bueno que los socios sepan en qué se va el dinero, ¿verdad? 5,000 pesos nos cobró el transporte del caballo de Florida a la Facultad de Veterinaria, y nos hizo precio. 2,400 y pico de pesos, casi 2,500 pesos, la eutanasia. Y eso la verdad que nos cayó muy mal, porque dice que en facultad se reunieron varios profesionales y dijeron enseguida que el caballo no tenía posibilidades de vida, porque no tenía un casco en la mano y porque le fallaba la pata trasera, una pata. O sea que una mano y una pata estaban enfermos, con problema también. Y yo hablé con nuestra veterinaria, la doctora Stephanie Delgado, y le pregunté, porque la verdad es que no podíamos ni ella ni yo decir sí, sacrificalo, porque es una vida que él estaba esperando, ¿entendés? Que lo ayudaran. Me contaban que él tenía mucho ímpetu cuando subió al tráiler, entonces tomar ese tipo de decisión, digo, yo no lo hago, yo lo dejo que lo haga un profesional. Yo no quiero cargar con eso, es muy fuerte. Pero bueno, lamentablemente lo sacrificaron. Quería contarles eso, porque como habíamos contado que iba a venir a Montevideo, bueno, lamentablemente pasó eso, ¿no? Y esto pasa, ¿por qué pasa? Y bueno, pasa porque hay maltratadores, ¿no? Que justamente para esos maltratadores hay que aplicar todo el rigor de la ley,
La ley, que hay una ley vigente, porque siguen hablando de que hay que sacar una ley de protección. La ley de protección animal ya existe. Lo que pasa es que hay que sacar algunos artículos, me parece, o cambiar algunos artículos. Después ya está, ya existe. Yo quisiera ir a un temita musical para poder escuchar un audio, a ver si tiene algo que ver con nuestro programa, y volvemos enseguida. En Quantum Vital ponemos a tu alcance un innovador sistema de diagnóstico y tratamientos médicos basados en la biotecnología cuántica. Sin fármacos, sin efectos secundarios. Más de 20 años de experiencia para devolverte el bienestar que estás buscando. Agenda tu consulta sin costo por el 2-448-80. Es una médica. Quantum Vital. Yo decía que puede pasar tu número de hábitat también al aire. Bonino. Esta es Martina Novak. www.quantumvitaluruguay.com. Te invitamos a conocer Garo Bar en el corazón del Parque Rodó. Parrillada, pizzería, cocina variada. Acevedo Díaz, 1055, y Hugo Prato. Exquisitos y abundantes platos con el mejor servicio. Y podés concurrir con tu mejor amigo, ya que Garo Bar es amigo de los animales. Servicio delivery 30 cuadras a la redonda. Hacé tu pedido por el 2-400-5185. ¿Conoces a Farmacia del Camino? Está ubicada en Las Piedras, Avenida Artigas y Danton. Horario de atención de 8 a 21 horas. Envíos a domicilio por el 2364-2666. ¿Tenés problemas de humedad? ¿Tu casa tiene goteras por condensación? ¿Es muy fría en invierno o calurosa en verano? ¿Querés construir en seco? Así como nosotros nos preocupamos por la salud de los animales, en Marvex se preocupan por tu bolsillo. Membrana asfáltica de 30 kilos, 1.490 pesos. Membrana asfáltica de 40 kilos por solo 1.750 pesos. Marvex, General Flores, 3949, frente al cuartel de Blandengues. Teléfono 2215-0481, WhatsApp 094-286-903. La mayor atención y asesoramiento. Envíos a todo el país. Marvex, desde 1964, construyendo confianza. Vení a conocernos. La Marañada, parrillada de primera división. Ubicada en Joaquín Requena 1394, entre Rivera y Rodó. Envíos a domicilio. Abiertos de 12 a 16 y de 19:30 a 1 a.m. Llamá al 2409-2517. La Marañada. Pescadería El Italiano, ubicados en el puertito del Buceo, la mejor atención y gran variedad de pescados y mariscos con embarcaciones propias. Horario de atención de martes a domingos de 8 a 20 horas. Envíos a domicilio por el 2-622-7930. Something's got a hold on you, and it's pushing me aside, see it stretch on forever, and I know I'm right, for the first
time in my life. That's why I tell you, you'd better be home soon. Stripping back the coats, the lies and deception. Back to nothingness, like a week in the desert. Bueno, me estaba tratando de comunicar con Victoria por el tema de los perros agresivos, pero no contestó. Si me estás escuchando o alguna compañera del grupo, que me llame o que me mande un audio sobre el tema, por esos perritos que están, que perdieron a su compañero humano y están ahí muy agresivos, que se podrían adiestrar y dar en adopción. Llegó un audio de un oyente, vamos a escuchar. Veterinaria en la que había un joven, se veía de contexto, como lo llaman ahora, muy vulnerable, con un cachorrito blanco de raza dogo argentino, que se veía que era muy pequeñito todavía para ser separado de su madre. Yo le dije al joven, el cachorrito necesita la leche materna. ¿Por qué lo sacaste? Porque la madre tuvo 10 cachorros. ¿Y de quién es la madre? De mi hermano. Entonces, yo pregunto, si la intendencia o zoonosis nos obligan a pagar la patente, ¿por qué no los obligamos nosotros a prohibir los criaderos clandestinos? Es la pregunta que quiero saber que me conteste, o la intendencia o zoonosis. Bueno, sí, una gran pregunta que nos hacemos nosotros también, ¿no? Eso habría que llamar a la intendencia a hacer esa pregunta, o a zoonosis, pero los criaderos, al llamarse clandestinos, ya son ilegales, ¿no, Javier? O sea que haciendo una denuncia en el INBA, que es el órgano actual, antes era la CONAOBA, antes era la COTRIBA y ahora es el INBA, bueno, cambia el nombre, pero digo, está de hecho, está el organismo, digamos, competente en este tema, y habría que hacer ahí la denuncia. A este oyente le estoy contestando. Quiero decir que, bueno, mañana mi mamá cumpliría 90 años. Ella falleció hace 6 años, en el 2016. Y mi madre se llamaba Solvay Ibáñez y fue una poeta que dedicó su vida a sus hijos y a la poesía. Y bueno, como homenaje yo quiero leer algunos poemas que traje en... Traje dos libros de ella, uno se llama Mujer y otro se llama Atlántico Sur.
al azar, así, abro y les leo algo. Y bueno, y quiero decirles que a veces los domingos vamos acá a la feria de Tristán Narvaja. A mi hijo le encantan los soldaditos de plomo. Parece algo medio antiguo, ¿no? Pero todavía hay gente que hace soldados de plomo. Y ahí en una librería, que no me acuerdo el nombre, no me acuerdo, que hacen los soldaditos, yo hablé con Héctor, que está en el mundo de la poesía también, ¿no? Y que conoció a mi madre. Y yo le pregunté para llevar estos libros, ¿no? Porque hay un montón de libros en casa que antes que se arruinen, yo quiero compartirlo con la gente que ama la poesía. Y me dijo que sí, que los llevara, así que bueno, quedé contenta. Y este domingo no, pero porque traje dos solamente, pero el domingo que viene ya voy a tener un referente, amigos, para todos aquellos que quieran comprar un libro de poesía, que les guste la poesía, que puedan ir ahí, ¿no, Javier? Sí. Aparte, la lectura siempre es buena. Ay, sí, sí, totalmente, ¿no? Yo me compré el domingo pasado un compendio de Felisberto Hernández, de cuentos cortos, ¿no? Felisberto, como sabemos, un gran, gran, gran narrador uruguayo. Bueno, todavía no leí nada, pero es divino cuando uno se pone a leer un buen libro, ¿no? Te transporta. Es lo que tiene la lectura. Bueno, este poema se llama Eterno Retorno y ella se lo dedica a su madre. Seré como tú, folio abismal, remembranza, distancia musitada por sueño y burocracia, donde miré algún día con mis ojos surcados por los pájaros. Seremos otra vez chispa del verbo, sin el pretexto de lo meditado, de las fechas que caen y los vivos colores que naufragan, lejos de los lugares del olvido y lo que se disuelve arrinconado, proscripto de la espera, de la casa y del hambre. Tú y yo, en la rica muerte sin orillas, que como un mar sin término cruzamos, y hoy nos sigue llevando en el pecho del agua y los bordes del viento al levantarse, hasta que madre e hija, despiertas, incontables, abramos otra vez a la curva del tiempo la puerta de los años. Qué lindo, ¿no? Pero qué difícil. O sea, una poesía, es la primera vez que la leo. Yo soy sincera, ¿no? Hay poemas de mi madre que no los he leído nunca. Y bueno, es una poesía difícil, ¿no? Como la poesía de mi abuela, escritora nacional Sara Ibáñez, que otro día les voy a leer para leerles algo, ¿no? Para la gente que... Yo sé que me escucha mucha gente que le gusta mucho la poesía. Y bueno, voy a leer otro del libro Mujer, que es bien cortito, se llama Llama. Mira, mira el aire, fulgor que se oxida, fragor de los hijos, donde voy ceñida. Llama de esta herencia, ciega de estar viva. Bueno, y mi abuelo, escritor nacional Roberto Ibáñez, también hace una poesía maravillosa, maravillosa, y algún día voy a traer también alguna poesía de él para leer. Acá voy a leer una al azar de Atlántico Sur, y Romance por Centroamérica. Dice: volverás, hombre joven que caes. Volverás, hombre joven que caes en la nostalgia de tu aliento, y te elevas en tersa imagen de augural piedad y secreto. Te cambiaste en rumor del sueño y en la saeta del incienso. Ya en mi sangre la tuya enciende todas las gemas del recuerdo. Volverás a la patria en calma, hasta tu hermano y sus esferas, el día aquel sin una mella que dejaste intocado en la niebla. Bueno, poesía difícil, la verdad,
pero hermosa, ¿no? Porque hay que como que estudiarla un poco, ¿no? A ver qué habrá querido decir. Pero me suena muy buena y con mucho amor. Bueno, amigos, quiero decirles que vamos a una tanda. En Quantum Vital ponemos a tu alcance un innovador sistema de diagnóstico y tratamientos médicos basados en la biotecnología cuántica, sin fármacos, sin efectos secundarios. Más de 20 años de experiencia para devolverte el bienestar que estás buscando. Agenda tu consulta sin costo por el 2-448-70. Quantum Vital está bajo la dirección técnica del doctor Jorge Bonino.